Hola, hola. Hoy vamos a hacer una cestita que se hace en 5 minutos, pero 5 minutos, ¿eh? Y la podéis utilizar pues para lo que queráis, para regalar, para guardar los utensilios de la costura, los pies, el enhebrador, no sé, lo que queráis. O podéis emplearla para meter los marcadores. O las pincitas, vamos, que tiene un montón de usos. Y ya os digo, se hace simplemente en 5 minutitos. Y no necesitáis más que una tela. Vale, pues si os ha gustado, ahora mismo empezamos a ver cómo se hace. Tenemos una tela de 30. 30. Por 20. Doblamos así a la mitad y vamos a coser dejando un trozo para darle la vuelta. Este trozo no se cose, entonces vamos a pasar de aquí a aquí. Ahora buscamos el centro. Que es aquí. El centro en esta otra parte. Ya veis que hay que ponerlo en la costura, ¿eh? Y ahora vamos a doblar, vamos a planchar primero. Y doblamos para adentro. Y el otro lado lo mismo. Y ahora vamos a pasar una costura por aquí y por aquí. Por el trocito que hemos dejado abierto. Por aquí. Voy a cortar esta esquinita, esta otra.
y le damos la vuelta. A ver, ¿dónde está la abertura? Nos queda por el derecho así. Y la parte de dentro, lo mismo. También así. Y ya tenemos la cestita hecha. Vamos a pasarle un pespunte todo alrededor para que quede bien sujeto. Se lo hacemos muy al filito del orillo, ¿eh? Y una puntada del 3. Aquí que más tela, le ayudamos por la parte de atrás estirando un poquito. Para que esto me quede más aplastado y esté sujeto, lo que voy a hacer es ponerle unos botones. Ya le tenemos cosido los dos botones, por delante y por dentro, para sujetarlo. Y ya está la cestita en 5 minutos. Y ahora pues la utilizamos pues para lo que queramos. Si queremos meter los bolígrafos o queremos meter las pincitas, una cestita en 5 minutos. Que lo tenéis para lo que queréis vosotras o para regalar. Y bueno, podéis hacerlo, claro, por supuesto, en distintos tamaños. Venga, pues ya está. Si os ha gustado, ya sabéis, dedito arriba, compartirlo y suscribiros si no lo habéis hecho. Bye, bye, hasta el próximo día.